Isabel Hopper ha sido sin duda una de las joyas del Festival Internacional de Cine de Morelia en este 2015. La actriz francesa se tomó fotografías, brindó autógrafos y se dijo contenta de estar en un festival como este, donde además de develar una placa que alberga los nombres de los ganadores de la edición anterior, recibió la medalla de la Filmoteca de la UNAM. Très touché vraiment de recevoir cette médaille. J'espère qu'il y a peut-être des petits bouts de pellicule de mes films dans la médaille. Je vais chercher. Je vous dirai. La galardonada con el premio a Mejor Actriz en Cannes por The Last Maker reconoció a la Filmoteca de la máxima casa de estudios por la labor que realiza en torno a la preservación de las cintas, pues dijo que las películas son testigo de la historia. Je suis vraiment très, très touchée d'être ici ce soir, d'être ici à Morelia. Je voudrais remercier Daniela, Alejandro, de m'avoir invité à venir ici. On sent vraiment une ferveur extraordinaire. Con información de Maricruz González y Angélica Guerrero, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.